Madre mía, qué emoción. Muy buenas noches. Rafa Nadal aún no puede creerse que ha hecho historia. Se ha convertido en el único tenista del mundo con 21 Grand Slam. Nadal, la verdad es que llegaba a este torneo con muchas dudas, él lo dijo, pero lo ha vuelto a hacer. Ha vuelto a demostrar que es el mejor deportista de todos los tiempos. Es que además tiene esa humildad. Bueno, es que toda España hemos estado pendiente de ese partido, un partido que ha durado más de 5 horas y ha terminado con la actuación estelar de Nadal. No hay calificativos para describir a este hombre, parece de otro planeta, ¿verdad? Y es que demuestra ser el mejor por su poder físico, pero también por algo muy importante, por su poder mental. Y vamos con otras imágenes espectaculares, increíbles jugadas esta semana en la Euroliga de baloncesto. Disfruten ahora con las 5 mejores, son esas jugadas que merece la pena ver una y otra vez. Qué bonito, ¿verdad? Bueno, y en balonmano, una pena, no ha podido ser. Los hispanos han caído frente a Suecia 26-27 en la final del europeo. Han perdido en el último segundo y además de penalti. Una pena, ya les decimos. Nos vamos ya. Mañana aquí estará Alba Dueñas y todo el equipazo de Antena 3 Deportes. Les dejamos con el tiempo con Mercedes Martín. Que pasen buena noche e inicien muy bien la semana. Volvemos en 20 segundos.